Salir. Ahí están. Salen los relevistas Beñat Bonreal y Urco Velázquez. Vamos a ver qué tal. Parece que no, no es calle libre. Beñat, que tiene un ritmo fuertísimo. Parece que se está poniendo por delante de Urco. Madre mía, Beñat. Beñat sacando toda su energía. Vamos a ver. ¿Sigue Beñat? ¡Qué carrerón! Beñat se está pegando una carrera súper buena. Ahí está Beñat ahora. El segundo relevista va a tener que hacer 100 metros por su calle y luego coger calle libre. Ahí está, que se lo pasa a Joshua Sain. Joshua Sain que sale. Sale a muy buen ritmo. El Ederki que va ahora. Vamos a ver, vamos a ver. Esto puede cambiar mucho de un atleta a otro. Ya que no todos corren igual. Pero vamos a ver porque puede estar muy interesante. Ahí está Josu cogiendo calle libre. Seguido de Urco que también acaba de coger calle libre. Sufriendo porque en estas pruebas se sufre muchísimo. Ahí está Josu dándolo todo. 200 metros que le quedan a Josu. Vamos a ver cómo va. Parece que va muy bien. 150 metros, vamos Josu, venga. 100 metros ahí. Parece que el Unai Eguillor no puede cogerlo. Ahí está Josu acabando su carrera, que le va a dar el testigo a Seifu Daniel. Ahí está, que lo coge y empieza a correr. Arranca Seifu. Mientras que Lederki todavía... Aunque ahora va a coger el testigo en Eco Soberanas, que es muy buen atleta, muy buen corredor de 400 metros vallas. Vamos a ver qué pasa porque Seifu tiene una clara ventaja, pero en Eco va decidido a pillarle. Vamos a ver si no hay un pinchazo, porque en Eco va con todo y parece que le va a alcanzar. Vamos a ver que en Eco parece que le alcanza. Vamos a ver, esa última recta va a ser muy decisiva para dejarle en buen lugar al compañero. Parece que el que se tiene que abrir es Eneco, pero Eneco sigue sprintando. Pero Seifu también, menudo carrerón nos están regalando estos atletas. Coge el testigo Adrián Martínez y Aymar Seminario. Vamos a ver, porque aquí se decide todo. Adrián detrás de Aymar. Vamos a ver. Los dos van a un ritmo súper fuerte. Parece Adrián que ataca. Ataca por el exterior Adrián. Se mete. Le adelanta Aymar. Muy buena carrera de ambos atletas. Parece Aymar que no le puede seguir el ritmo a Adrián. A ver si no hay ningún pinchazo, porque si no sería una faena. Pero parece que Adrián está muy fuerte. Vamos a ver esta última recta. Adrián entrando. Aymar por detrás, Adrián. Adrián es quien acaba ganando. Y el gana, me parece que se proclama campeón. Ahí está, sí señor, qué carreraza de ambos equipos. Qué remontada de Eneco Soberanas, que ha conseguido volver a la carrera a su equipo. Pero Adrián ha acabado por pulir la carrera que se ha hecho todo su equipo. Muy buena carrera por ambos. Y ahora nos esperarán las...